Asala japonés, y la pelota corría por el pasto frente a los pies descalzos sobre el potrero, porque el tiempo había superado al almanaque y a los límites de la puerta, y la adolescencia irrumpía ahora en su ropa y en sus pensamientos, y se colgaba de sus gestos y amontonaba las palabras que él nunca pudo aprender a utilizar, ni siquiera para explicar que no podía detenerse, ni siquiera para explicar que el círculo aquel de la cocina, el horizonte de su infancia, había aumentado su diámetro, pero no disminuido la intensidad de su presión. Porque las palabras le habían sido siempre inútiles, incluso después en la universidad, cuando las alineaba una detrás de otra formando las frases que los dueños de las ideas habían preconcebido, para que él las repitiese sobre las hojas de papel en blanco de los exámenes o para grabarlas en su memoria, y que él aceptaba con la débil esperanza de encontrar ese grito que rompería para siempre el oprimente aro de su angustia. Un día sucedió. En la penumbra de un cine, una película española le mostró sobre la pantalla el hábil accionar de los toreros Antonio Bienvenido y Domingo Ortega. Sus ojos oblicuos retienen el asombro de ese día y de los otros 29 días subsiguientes en que él volvió al mismo cine para mirar a aquellos que se mueven y caminan sobre la arena y giran como bailarines y observan desdeñosos sobre el hombro las enfurecidas aspas de la muerte. Miró cómo caían sobre la tierra y se levantaban para avanzar como si fuesen los reyes de todas las tierras. Miró los gestos de sus hombres al servicio del gesto de ser hombre. Miró quebrar las cinturas y empinarse sobre los pies como quien se asoma para espiar por un instante el reflejo de su propio coraje sobre el lomo del toro transpirado. Desde ese momento abandonó el lenguaje de las palabras para iniciarse en el idioma de los movimientos. Los rudimentos del oficio los aprendió con el diestro Alejandro Montero, y ante toros imaginarios su cuerpo fue modelando las posiciones de su arte como un escultor ante el bloque de piedra, sabiendo que todas las formas del universo están dentro de ese bloque, y sabiendo que solo tiene que despejar los contornos de esa forma que su imaginación ha concebido para liberar su obra de la torpe prisión de la materia.